Gran día hoy. Un importante día para los diseñadores de experiencia de uso, que es a lo que me dedico. Hoy es Elisa, el Interaction South America. Estoy súper emocionado. Van a haber charlas, cursillos. Va a estar súper bueno. Voy a estar todo el día en eso. Va a hacer una edición especial del blog. Para que no sea tan ñoño ni aburrido, no tan de nicho. Estoy casi listo para irme. Pero antes... Hey guys. Jueves 3 de noviembre, voy camino a la sede central de la Universidad Católica para el Interaction South America. Tengo las pilas cargadas, batería para el celular, lápiz, papel. Ojalá pueda ver a Rods, si es que no está muy ocupado, porque Rods es el que organiza todo esto, o es parte del equipo que organiza todo esto. ¿Cómo te recibí? Bien. ¿Cómo va Isa? Vamos bien, vamos. ¿Sí? Puta, esperamos que vengan como 600 personas. Estamos contentos con la convocatoria. Dejo el mejor momento de Elisa 2016. Y es el peor momento de Elisa 2016. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, harta pega, weón. No he tenido tiempo de ir a ninguna charla todavía. Pero poca bola. Después los competidores se sacan más insight que en las charlas. Eso es cierto. Sí, tuvimos la oportunidad ayer de estar en la cena con los... Hasta donde se pudo conversar con los, pero cuando ya trataron de empezar a hablar en español, como que se fue todo. Ya. Ahora me toca un workshop con Jim Kalbach. Tal como me gustaría estar dando ya las charlas. ¿De qué? No sé. ¿De cómo hacer blogs? More structured or less structured? Ya, al fin se terminó el día. Puta que estuvo entretenido. Ahora a tomar once. Dile chao, Kleine. Hace poco me encontré con una definición de diseño que me gustó mucho y que dice así: el diseño es el proceso de ir de una condición existente a una preferida. Cambiar de un estado a otro con una dirección y un objetivo muy claro. Hoy día en Elisa estuve en varias charlas que me tocaron de formas muy diferentes. La charla de Richard Tink, el workshop de Jim Kalbach, y que los dos pensamos que las ideas son baratas, son fáciles y que son desechables. Pero sobre todo la charla de Juan Carlos Camus me tocó en lo personal, porque su charla hablaba de cómo documentar lo que sabemos. Y fue una charla muy emotiva, muy como relacionada con el corazón del por qué hacemos las cosas. Y me encontré que habían ciertos paralelos con cosas que hemos hablado aquí en el blog, que hemos conversado. Me hizo descubrir al fin por qué diablos hago este blog. Si bien le había dicho que yo hago este blog porque es una forma de crear, sí, esa respuesta es parte de la gran respuesta, pero al fin, después de un año de estar haciendo estos videos, descubro por qué lo estoy haciendo. Lo importante es que va a ser súper bien. Chiquillos de Ixta, felicitaciones. Y ya les contaré más del por qué hago este blog. Estamos aquí en Radio Motivados. Listo, está listo el estudio. Radio Motivados, weón. Chucha la weá. De nuevo. De nuevo.